Isidro Mitafán, sin nada que hacer en el torneo, sin peligro de descenso y tratando de que termine, sin querer. Sin querer, iba a buscar la pelota. Ay, por Dios. Y lo terminó bajando, falta, está bueno, pero sin querer. Bueno, el asunto es que se marcaba el primero del partido. Ay, ya me hiciste el día. Elías Dandy, minuto 11. ¿Qué? ¿Quieren decir que no sería buen árbitro? Hazle un buen invicto al equipo de Santa Tecla. Llegada por el sector izquierdo. El balón, el toque sobre el área. Y ahí estaba la definición de Ahmed Ramírez. El minuto 53. Ese pase clave, ¿no? Para dejar a solo en el área, con la oportunidad de sacar ese centro. Y Ramírez que la terminaba. ¿Alguien más en esa jugada o solamente a Paolo Suárez? Ahí está la modificación, entonces lo que decía Joel Marco Rodríguez se va y Elías Dandy para la pelota inmediatamente le mete velocidad a la recuperación. Por eso no tienen mucho dominio de la pelota los dos equipos. No encuentran mucho espacio Alianza para llegar a la puerta que defiende José Martín Mejía. De Joel Cañas. Compañeros, bueno, les confirmo entonces la segunda modificación en los salvos de la Alianza. No había logrado trascender. Recuperación de Elías Dandy. Llegaba la marca del polaco. Otra vez con Elías Dandy. Cerca del esférico, Rodolfo Paolo. Un toquecito. 8 y medio. Aparecía el pase largo. Árbitro que sigue el fútbol. Que no hay nada. Fue todo balón. Y la contra la va a tener Metapan. Tocada con el clavito por derecha. Se tiene que proyectar Romero. No alcanza a llegar. Y atención a la contra. Contra. Sale la marca. Toca Elías Dandy. ¿Qué se le ocurre a Dandy? Ya prestó el esférico. Otra vez Elías. Dos llegaban a intentarle arrebatarle balón. Dandy. Se cumplen los 89. Uno más nos va a quedar de los 90 reglamentarios. Uno más el que nos quiera regalar también el árbitro central.